Por años defendió el uniformado de Manchester United, teniendo altas y bajas, pero siempre logrando mantener cierta seguridad bajo el pórtico Red Devil. Fue marginado y no renovado de una manera injusta, mientras que hoy lo extrañan desde el cuadro de Old Trafford, pidiendo su retorno. Soy Dr. Fu y te presento ¿Qué rayos pasó con David De Gea? Por 12 años el nombre de David De Gea fue relevante en Manchester United, llegando procedente de Atlético de Madrid en 2011 para reemplazar al histórico Edwin van der Sar y convirtiéndose en un jugador que prometía dejar una alta huella dentro del club. El guardameta español era sin dudas el próximo dueño del pórtico tanto en su seleccionado de España como un fijo en Manchester United, y si bien en el cuadro inglés se pudo mantener a pesar de diversas críticas, nunca se hizo de un lugar en España, teniendo un pésimo mundial en Rusia 2018 y viendo cómo poco a poco iba dejando de ser tan relevante al convertirse en un portero algo irregular en Manchester United. Si bien a lo largo de su estadía como Red Devil dejó malas sensaciones, también dejó muy buenas temporadas, sobre todo en 2018 y en su último año en 2023, cuando logró hacerse del guante de oro de la Premier League y salvando el equipo en varias instancias, destacando su última campaña 22-23, cuando Manchester United sufrió una temporada para el completo olvido, teniendo a David De Gea como uno de sus héroes. El contrato del cancerbero culminó a mitad del presente 2023, y si bien se habló de que podía seguir dentro del equipo, finalmente optaron en no renovarle y dejarlo ir, fichando a un Onana que venía de Inter de Milán siendo figura. Con todo esto, en la actualidad el español se encuentra sin club. Muchos habló sobre una posible llegada a Real Madrid y clubes de Arabia. Sin embargo, el mercado veraniego pasó y no se llegó a concretar nada, dejando a David De Gea con 32 años de edad sin la posibilidad de defender a ningún club. El último guante de oro de la mejor liga de Europa está libre, mientras que de este Manchester United siguen sin poder respirar con tranquilidad, viendo cómo el dejar ir a David De Gea fue un error garrafal del que hoy se están arrepintiendo, mientras que en lo personal no comprendo cómo ningún equipo fue por sus servicios, quedando a la deriva y viendo cómo ha perdido tiempo lejos del deporte, siendo uno de los mejores del mundo en su puesto, si se siente con confianza. Creo que muchos se han quedado con la versión de De Gea de Rusia 2018. Se sabe que tuvo diversos errores y en su momento llegó a sufrir un hate similar al de Harry Maguire en Manchester United, pero es innegable todo lo que llegó a aportar en el club Red Devil cuando estuvo al 100% de sus capacidades. Por otro lado, André Onana no ha estado nada a la altura. Cambiaron un portero por uno que a priori tendría mejor juego de pies. Pero ante esto, la apuesta del cuadro inglés no le ha salido de una manera óptima, extrañando al español en este inicio de temporada y buscando su retorno. Se hubiese comprendido la decisión de Manchester United si David De Gea hubiera venido con algún irregular momento, pero fue todo lo contrario. Venía de ser el mejor jugador de la pasada campaña y de ser reconocido como el mejor portero de la Premier League 22-23. Es por ello que sorprendió en demasía el hecho de dejarlo ir sin una renovación, esperando que inicie el próximo mercado invernal con el fin de volver al fútbol, ya que tan solo tiene 32 años de edad, siendo esta una edad ideal para un portero de sus características. David De Gea se encuentra sin club y Manchester United sigue en su crisis deportiva, provocando críticas hacia André Onana por su pésimo desempeño en este inicio de campaña, provocando que duden de haber dejado ir tan fácilmente al español. En consecuencia, se habla de un posible retorno al club en la próxima ventana de traspasos. La realidad es que la situación de De Gea es algo nada de usual, como un equipo no le renueva y meses después se arrepienten de dicha decisión. Un estado que refleja el momento de Manchester United, donde no tienen claridad alguna en sus movidas y en cómo se gestiona la dirección deportiva al formular un plantel temporada tras temporada. En el caso del portero De Gea, fue removido para que Erik ten Hag tenga su mandato a su ex pupilo en Ajax, André Onana, pero la jugada no le ha salido nada de bien. El camerunés está siendo un completo desastre en la portería Red Devil, mientras que De Gea espera un llamado para retornar al fútbol tras meses sin competir. Otra opción
que puede tener es ir a Arabia. Pero personalmente, creo que va a terminar regresando a vestir el rojo de Manchester United, siguiendo con su historia que nunca debió tener una pausa como la tuvo. Sin mencionar que es muy posible que esta operación se efectúe, viendo cómo André Onana puede ser convocado para la próxima Copa Africana de Naciones a inicios de 2024, perdiéndose hasta 8 cotejos en Premier League, obligando al club de Old Trafford a ir por un portero de manera urgente, que en este caso sería el retorno de David De Gea, que dejó al equipo tras 12 años siendo titular, viviendo momentos duros y momentos de alegría, siendo parte de los últimos grandes hitos del equipo en su historia y quedándose como el mejor guardameta de Inglaterra en dos ocasiones, entre ellas su última campaña dentro del conjunto Red Devil. Cabe destacar que algunos medios en España afirmaron que el guardameta estaba pensando en el retiro, luego de no poder encontrar club en el pasado mercado de verano. Está en una edad óptima para un portero, y es muy entendible que no la esté pasando nada de bien con este suceso. En síntesis, De Gea realmente que está pasando por una injusticia, aunque en lo personal creo que todo tendrá un buen término en su carrera. A pesar de todo lo que pudo haber sucedido en Manchester United, tiene cosas que lo hacen ser un jugador con las condiciones necesarias para mantenerse en la élite del fútbol mundial. Con ello, la misma afición Red Devil pide su retorno al club, y si bien no le renovaron su contrato, es la primera opción para reemplazar a André Onana cuando salga a defender a su seleccionado por la Copa Africana de Naciones, buscando ofrecer un contrato de corta duración, aunque no sería justo para un futbolista que defendió por más de 10 temporadas dicho uniformado. No lo deberían tratar de una manera despectiva por una segunda vez. Es por ello que esperemos tenga más de una opción en la próxima ventana de traspasos, y que Manchester United tenga que ofrecer mucho más si lo quiere de regreso a inicios del próximo 2024. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.